Muy buenas, chicos, bienvenidos a todos, bienvenidos a un nuevo directo. Vamos a empezar Skyrim Creadores Bethesda. Dios santo de mi vida, Julio. Tenía un montonazo de ganas, chavales. Tenía muchísimas ganas de jugar, la verdad, este juego, de empezarlo ya. Y ya estamos aquí, chicos. Ya estamos aquí, vamos a disfrutar de este juego. Vamos a pasárnoslo, vamos a gozarlo. Vamos a hacer todo lo posible. Este juego me lo quiero tomar con muchísima calma, la verdad. Y vamos a darle ya sin ningún... vamos a comenzar una nueva partida, ¿vale? Sin ninguna prisa, tío. No quiero ninguna prisa para este juego. Los demás quizás sí me lo paso con bastante prisa, por así decirlo. Pero estos no, porque este hay que disfrutarlo, chicos. Y este hay que gozarlo. Bueno, ya sabéis, Skyrim han sacado para casi todas las plataformas esta gente, chicos. De los creadores de Fallout, por ejemplo. El estudio es Bethesda, ¿vale? Que, por cierto, hace poco lo compró Microsoft. Y bueno, pues... Madre mía, empieza. Tengo ganas de llorar. Bethesda Game Studio. Por cierto, estoy jugando en la PlayStation 4, ¿vale? Este juego de The Scrolls 5. El día de misión enumera tus misiones y objetivos. Selecciona una misión para... Vale. Ok. Momentito, quiero... Configuración... Jugabilidad... Vibración, no. Vale. Gráfico... Sí. Vale. Vamos a ponerlo. Ahí estamos. Solamente jugué nada, muy poco. Menos de una hora este juego. Tú, al fin has despertado. Mira, me hablas, sin que te meto una hostia. Fuiste a caer en esa emboscada imperial, como nosotros y ese ladrón. Malditos capas de la tormenta. Skyrim estaba muy bien hasta que vinisteis. El imperio era perfecto. Si no te buscaran, podría haber robado ese caballo y estar ya a medio camino de Páramo del Martillo. ¡Tú! Tú y yo no deberíamos estar aquí. Es a esos capas de la tormenta a los que quiere el imperio. Atados. Somos todos hermanos y hermanas, granuja. ¡Silencio ahí! ¿Y qué pasa con él, eh? Sujeta esa lengua. Estás hablando con Ulfric, capa de la tormenta, el verdadero rey supremo. ¿Ulfric? ¿El Jarl de Ventalia? Tú eres el líder de la rebelión. Pero si te han capturado. ¡Ay, dioses! ¿Dónde nos llevan? No sé a dónde vamos, pero Sovngarde nos aguarda. No, esto no está sucediendo. Esto no está sucediendo. Tiene pinta que nos van a ejecutar, ¿no? ¿De qué pueblo sales, ladrón de caballos? ¿Por qué quieres saberlo? Un nórdico debe dedicar sus últimos pensamientos al hogar. Paraje de Rorik. Yo soy de Paraje de Rorik. General Tulio, señor. El verdugo está esperando. Bien, acabemos ya con este asunto. Sor, Mara, Dibela. El verdugo está esperando. Madre mía. Divinos, ayudadme, por favor. Míralo, el general Tulio, gobernador militar. Y parece que los Zalmor lo acompañan. Tus elfos. Seguro que han tenido algo que ver con ello. Esto es Helge. Solía llevarme muy bien con una chica de aquí. Me pregunto si Vilod aún hará esa aguamiel con frutos de... Aguamiel. Es gracioso. De niño, las torres y calles imperiales me hacían sentir esa. ¿Quiénes son, papá? ¿A dónde van? Tienes que ir dentro, cachorrito. ¿Por qué? Quiero ver a los soldados. A la casa, ahora. Sí, papá. Sacad a esos prisioneros de las carretas. ¡Moveos! ¿Por qué no
te tenemos. Ojo, ahí hay un verdugo, padre. Fin del trayecto. Vamos, no deberíamos hacer esperar a los dioses. No, espera, no somos rebeldes. Enfréntate a tu muerte con algo de valor, ladrón. Tienes que decírselo. No estábamos contigo. Esto es un error. Vuestro nombre. Uno a uno. Al Imperio le encantan sus malditas listas. Ulfric, capa de la tormenta. Jarl de Ventania. Ha sido un honor, Jarl Ulfric. Ralof, de cauce boscoso. De paraje de Rorik. ¡No! ¡Yo no soy un rebelde! ¡No puedes hacer esto! ¡Alto! ¡No me vas a matar! ¡Arqueros! ¿Alguien más tiene ganas de discutir? Espera. Tú, paso al frente. ¿Quién eres? Vale. Esto es la raza, tío. ¿Cuántos hay? Alto elfo. Uy, qué feo, hijo de puta. Argoniano, hostia, tío. También conocimos como Alme. En su tierra natal de la isla de los elfos son los más dotados entre toda su raza para las artes arcanas. Puede recurrir a su poder para generar magia rápidamente. Si va al agua, puede echar mano de su piel de hit para recuperar la salud rápidamente. Bretón. Elfo del bosque. Hijo de puta, que feo, ¿eh? Elfo oscuro. También conocido como Dummer en su patria. Son famosos por su silla y su arte mágica. Son resistentes al fuego por naturaleza y pueden recurrir a su ira de antepasado para rodearse de fuego. Guardia rojo. Imperial. Estos nativos de E se han demostrado su astucia en el comercio. Pueden ver, cuidado con todo esto que agarra. Nórdico, tiene pinta de nórdico, ¿no? Fuerte y recio en general. Los nórdicos son famosos por su resistencia al frío y su talento como guerrero. Puede usar el grito de batalla para hacer huir a los oponentes. Orco, tío. A los habitantes de las montañas de la Orco se le valora por su artesanía. Las tropas orcas con armadura pesada se encuentran entre las mejores del imperio y resulta intermedio cuando utiliza su ira del Berserker. Va, usamos este. Sí. Hecho. No, cancelar no. Cuerpo. Tono de piel. Yo soy más morenito. Cabeza, suciedad, color de pelo. Tampoco cambia mucho. Pintura de guerra. Esto está guay. Negra, sí. Suciedad. Cicatrices. No. Vale. Cara. Esto me deja todo igual. Se sabe. Tampoco me voy a poner aquí. Ojos. Cejas, boca, pelo. Tío, esto es totalmente, como un vikingo, vamos. Este me ha gustado. Vamos a dejarle este, está chulo. Pelo facial, hombre, claro. Estos son bigotes. Tía, la barba. Con el nudo, tío. Esta me gusta más. Y color de pelo, el negro, por Dios.
Así, sí. Hecho. Vale, pues me voy a llamar... Búho. Mismo. Has elegido un mal momento para volver a Skyrim, compañero. Vaya hombre. Capitán, ¿qué debemos hacer? Este no está en la lista. Hay que ejecutar a todos los que estén en los carros. Órdenes del general. A tus órdenes, capitán. Lo siento. Al menos morirás aquí, en tu patria. Sigue al capitán. Ojo, que me van a cortar la cabeza ahí. De capa de la tormenta. Algunos aquí en Helgen te consideran un héroe. Pero un héroe no usa un poder como la voz para matar a su rey y usurpar el trono. Tú comenzaste esta guerra, sumiste a Skyrim en el caos y ahora el imperio quiere acabar contigo para restaurar la paz. ¿Pero este qué es, el imperio romano? ¿Qué ha sido eso? No es nada. Continúa. Sí, general. Dispensadles los últimos sacramentos. Encomendamos vuestras almas a Aetherio. Que las bendiciones de los ocho divinos. Por el amor de Thanos, calla y acabemos con esto de una vez. La sal y la tierra. Como desees. Venga, que no tengo toda la mañana. Madre mía. Va a empezar aquí a cortar cabeza el colega que no vea. Mis antepasados me sonríen, imperiales. ¿Podéis decir vosotros lo mismo? Madre mía. Imperiales malnacidos. Justicia. Muerte a los capas de la tormenta. Tan valiente en la muerte como lo fue en vida. Siguiente, el nórdico harapiento. ¿Yo? Ahí está de nuevo, ¿lo has oído? He dicho siguiente prisionero. Al tajo, carroña. Tranquilidad. Yo puedo echar el cuerpo para el lado, ¿no? Por lo menos, ¿no? O ni eso. ¡Hostias! Son un... ¿Qué veis? Un dragón, coño. ¿No lo veis? ¡Corre, primo! ¡Liberación! Madre que parió. Yo. Pero dame una espada o algo, primo. Que le den por culo. Que los dioses te guíen, Hadvar. Nadie me da una espada, tío. Permaneced cerca del muro. Sígueme. Madre mía, padre. Anda que está dejando el campamento bonito este el dragón. Por todos los dioses, muere. Talos,
Esta vez no vas a detenernos. Espero que ese dragón se os lleve a todos a Sobek. ¡Al bastión! ¡Demonios, matamos a este bicho! Madre mía, el dragón, padre. El dragón no es grande, chiquillo. Joder. Sí, ya tendría que tener yo una espada o algo, ¿eh? Porque no vea. ¿Es de la fortaleza con Hova o con Ralof? Escapa de Helgen. Tío, pero no hay nada para mí, tío. Sí, la verdad que sí. Esa cosa era un dragón, sin duda. Como oye, ¿no hay subtítulos? Yo había puesto subtítulos, ¿no? Leyendas y los cuentos para niños. Los supongo que tendré que reiniciar el juego o algo. Deberíamos irnos. Ven aquí. Déjame ver si puedo soltar esas ataduras. Oye, estaría bien. Oh. Ahí tienes. También podrías quitarle a Gunja sus aquí cosas, pasa que ya no las va a necesitar. Oh, mira. Inventario, objeto, armas. Vale. Y atuendo. Ponte esa armadura y dale un poco de uso a esa hacha. Voy a mirar si encuentro una manera de salir de aquí. Vale. Esto está cerrado. Vamos a ver esa cubrir, puerta. Cubrir, vale. Ok. Las armas no se parten, ¿no? Creo, ¿no? Maldita sea, no hay forma de abrir desde nuestro lado. Oh. Venga, soldado. Sigue avanzando. Abrid esta puerta. Me voy a matar el capitán, cojones. ¡A la espalda! Anda que no, padre. Anda que no me llevo todo esto, todas estas cosas. Me lo voy a llevar también, por si acaso. Yo me lo llevo todo, por si acaso. Coger... ¿esto qué es, tío? Farol... cubo... bueno... por Dios. Vale. Esto que... valor 30, daño 9, peso 11. Tiene en verdad lo mismo, pero bueno. Armadura 27. Vale, esta va mucho mejor. Botas imperiales. Ah, mira, te dice con las cositas así, te lo dice todo. Va, mucho mejor. Maldito sea, ese dragón no quiere rendirse. ¡Capas de la tormenta! ¡Son por ellos! ¡Asesinos traidores! ¡Chete para allá! ¡La victoria es tuya! ¡Coño ya! Me llevo la daga imperial. Me llevo la daga de hierro. Uy, mira, pociones. Vale. Aquí hay otra, ¿no? ¿Esto qué es? Vino. El vino también me lo llevo. Supongo que todas estas cosas después se podrá vender a un nota o algo. Caldero... no, no me interesa.
Aquí tampoco hay nada. ¿Esto qué es? Tampoco. Saco grande, vacío. Me llevo la harina, pero bueno, no sé si después se puede hacer algo. Llevar peso. Ah, mira, ahí tengo 300 de 119 de 300. Vale, vale. Eso es importante saberlo. Importante, importante. Mira otra. Supongo que esperamos que la... ¿Has acabado? En marcha. Sí. Sangre de troll. ¿Oyes eso? Vamos. Cago en tu... Madre mía, cómo hemos reventado, padre, aquel personaje. Mira. Esto no. Hostia, flechas. Pero, ¿y el arco, tío? Hostias, esto está muy bien, ¿eh? Lo llevo también, por si acaso. ¿Qué hay aquí? No quiero ni nada, padre. Breve historia del Imperio, volumen 2. Ah, hostia, esto es muy largo. Breve historia del Imperio, segunda parte de Strand. Buah, esto es larguísimo, padre. Puede que necesitemos ese oro cuando salgamos de aquí. Hay algo que te... Ah, mira, Ganzúa igual que... Que el Fallout, tío. Interesante. ¿Esto qué es? ¿Tú qué tienes, compi? No, eso no lo quiero yo. Hay huesos y nada más. El libro de la sangre de dragón. El libro de la sangre de dragón. De la, y... Tercera era, vigésimo... No tiene mucha cosa. Ganzúa, ganzúa. Y daga de hierro. Vale, oye, pues espérate, que tengo aquí algo. Tengo aquí armas. Tengo flechas de hierro, tú. Tengo esto que hace mucho más daño. Lo que pasa es que el peso es mucho mayor, ¿no? Hostia, el peso es doble, tío. Ay, qué pena. 9, 10. 10, 13. Vamos a probar con la maza. Atuendo está con algo importante. Que tenga puesto escudo de hierro. Ah, guay, mira. Perfecto. ¿Me dan experiencia al abrirlo? Vaya, hombre. Creo que no. Aquí no me dan experiencia como en el Fallout. Ah, pues continuamos para adelante. Oh, padre, la que tienen aquí montada. ¿Esto qué es? Soldado. Túnica. Madre mía, el esqueleto. Polvo de hueso. No sé para qué servirá el polvo de hueso, pero bueno, algo servirá. Vamos deprisa. Voy. Coño, que tienen oro, tía. El oro es importante. Muy importante. Deja a mi compañero en paz. Madre mía. Vale, voy, voy. Pero si me he cubierto. Dios, se está cargando todo. Cago en tus muertos. Los hijos de Eternia.
Mira, ya está. ¡Oh! Un arco largo, tío. De puta madre. GG. Así en sí. Esto no me hace falta. El arco largo. A ver, en verdad lo podría llevar y después venderlo, ¿no? En teoría, ¿no? Valor 30. Es que pagan 30 pavos por el arco, tío. Me llevo los tres arcos por si acaso. Veamos a dónde lleva. Más miedo que tienen aquí montados los notas, ¿no? ¿Esto dónde da, tío? Ah, mira. Siempre, siempre, siempre que hay. ¿Y esto? Vale. Ok. Supuestamente creo que eso estaría para que el ese se partiese, creo, ¿eh? Tiene toda la pinta. Vale. Ocho monedas más de oro. Bueno, no está mal. Algo es algo, ¿no? Hostia, espérate, esos son... Coño. Armas. Vamos a probar el arco, ¿no? Tía, vaya vieja. Coño, me tiran cosas. Tienes poco aguante, lo que te puede impedir. Bebe una poción, espera que se recupere. No duran mucho las arañas, ¿eh? Veneno congelador. Vale, me lo llevo yo. A probarlo. Coño. Estas son más grandes, ¿eh? Ah, mira, flecha de hierro. Vale, vamos por aquí. Ni nada. Intentemos no buscar pelea ahora mismo. Intentemos pasar sigilosamente. Vayamos con pies de plomo y mirando por dónde nos vamos. Si te ves con suerte, puedes llevarte este arco. Tal vez la cojas por sorpresa. Adelante. Yo te sigo y te cubro la espalda. Joder, hijo de puta, del tirón un oso. Me cago en todo. Vamos, esto es para que vea. Sabía que saldríamos de esta. Para que veamos que... Ay, Skyrim. Para que se vea que lo que, todo lo que nos podemos encontrar, ¿sabes? En Skyrim, tío. Madre de mi vida. Espera. Allá va. Parece que esta vez se ha ido en serio. No hay forma de saber si alguien ha salido con vida. Pero este lugar pronto estará infestado de imperiales. Más vale que nos larguemos ya. Sí, la mejor, la verdad es que sí. Completado, liberación. Oh, mira, trofeo granado. Iniciado, antes de la tormenta. Será mejor que nos separemos. Habla con Gerdur en cauce boscoso.
Hasta luego, compañero. Vale, antes de nada quiero ver el mapa. Vale. Madre mía, el mapa, padre. Joder. Madre de mi vida. Aquí es donde tengo que ir, ¿no? Cauce boscoso. Vale, pues vamos para allá. La puntería que tengo es menúa. ¿Se va a venir por mí? Vale. ¿Quién es, tío? Usted, pues yo estaba pegando las flechas a este hombre. No creo que haga daño a nadie cazando furtivamente. Al Jarl no le va a faltar un ciervo en la... ¿Qué tienes a la venta? Echa un vistazo. ¿Qué hay por encima de la línea de inversión que pertenece al vendedor? Los que hay por debajo de dicha pertenecen a ti. Ok. Echa un vistazo. ¿Y puedo venderte cosas? Pero tampoco tiene mucho dinero. Vale, entonces no. Entonces vete a la mierda. Sí. No me sirves para nada. Tocado el zorrillo. No ha matado de milagro, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. ¿Puedo tirar por aquí? Tiro por las montañas, vamos, como si fuese... voy a guardar mejor. Por si acaso. Autosave 3... Vale, en autosave 2. Sí. Ahí estamos. Debí matar yo por aquí. Que me gusta ir por las montañas, padre. Oh. Bueno, espérate tú. Es un poco feo el tema de... Pierde el lobo. Vale, me la llevo. El tema de ir cambiando armas y tal es un poco feo. A lo mejor quizá... Se le puede poner después otras cosas. Otros controlecillos para que cambie rápido o algo de eso, ¿no? Cauce boscoso, nuevo descubrimiento. Parece que ya ni sabía. Un dragón. Probablemente. ¿Qué
¿Qué pasa ahora, madre? ¿Este es? Albor. Lo que necesites. Por Ismael, si algo es simple y resistente. Ahora, dragones. Papá dice que soy demasiado simpática con los desconocidos. Ah, está aquí. ¿Y tú eres? Gerdur. Acabas de llegar a Cauce Bosco. ¿Ralof? ¿Cómo es que lo conoces? Si realmente Ralof y tú sois amigos, con gusto te ayudaré. Pero no has respondido a mi pregunta. ¿Cómo es que lo conoces? Un dragón atacó a Helgen y lo destruyó Ralof y yo escapamos juntos. ¿Un dragón? ¿El Helgen? No puede ser. Aunque... explicaría lo que vimos antes. Volando por el valle desde el sur. Claro, coño, te lo estoy diciendo. Yo pensaba que estaba imaginándome cosas. No sé por qué, pero el caso es que te creo. Ah, mira. Tienes la cara de alguien que acaba de ver un dragón. Sí. Las cosas solo van de mal en peor. Primero la guerra, luego dragones. ¿Qué es lo que pasa con el mundo? El Jarl necesita saber si hay un dragón suelto. Cauce Boscoso está indefenso. Claro. Tenemos que avisar al Jarl Valgruf en Carrera Blanca para que envíe... Carrera Blanca. ...como pueda. Si haces eso por mí, estaré en deuda contigo. Vale. Habla con Gerdu, hermano, habla con el Jarl de Carrera Blanca. ¿Estás vivo? Esa amistad tuya me contó lo de Helgen. Pero estarás seguro aquí. No te estarán buscando. Para allá. Vamos para allá. ¿Qué puñeta es? Cangreo de barro. Lo dicho, no sé si la espada, la... todo ese rollo se parte y cosas de esas, ¿sabes? No lo sé. A tomar por culo. La piel para mí. Vale, eso es lo que hace que consuma energía. Ok. Ok. ¿Eso es Carrera Blanca? Tiene pinta. Coño, un troll. ¿Y este hippie? ¿Cago en tu muerto? Debes de haber huido. Bien, ese asunto está resuelto. A él, a la cazadora. Coño, llegó tarde. Por supuesto que no. Pero un auténtico guerrero siempre aprecia la oportunidad de enfrentarse a un gigante. Por eso he venido, junto con mis hermanos de escudo. No eres de aquí, ¿eh? ¿No has oído hablar de los compañeros? Una orden de guerreros. Somos hermanos y hermanas de honor. Y aparecemos para solucionar problemas si la paga es buena. No soy yo quien debe decirlo. Tendrás que hablar con Kodlak Melena Blanca en Jorvasker. Joder. Ese anciano tiene un sexto sentido para las personas. Te mirará a los ojos y sabrá tu valía. Si vas a verlo, buena suerte. Habla con el líder de los compañeros. Bueno, eso ya hablaré. Lucha a nuestro lado y tendrás historietas que contar. Si sabes valerte en combate, vente a Jorvasker. ¿Cómo coño se entra por aquí? Establos de Carrera Blanca. Nuevo descubrimiento.
Entrada tiene que ser por aquí o algo. Digo yo. Aquí ni nada, tío. No sé por dónde se... Ah, mira. ¡Alto! Las puertas de la ciudad permanecerán cerradas mientras haya dragones rondando. Solo asuntos oficiales. Cauce Boscoso solicita la ayuda de Hal. ¿Cauce Boscoso también está en peligro? Será mejor que entres. Encontrarás al Jarl en la cuenca del dragón, en la cima de la colina. Perfecto. Muy bien. Carrera Blanca fue construida en torno al salón del aguamiel Jorvarsk, hogar del legendario gremio de guerreros de los compañeros. Ah, amigo. Interesante, oye. Carrera Blanca, nuevo descubrimiento. Pagaremos lo que haga falta, pero necesitamos más espadas para los soldados imperiales. Tiene pinta de ser ahí. Batallador, dame tu dinero. No. No tengo dinero. Qué chulo, tío. He pasado mucho tiempo en los puestos del mercado para aprender el oficio de mercado. Cuenca del dragón. Vale. Ahora supongo que el principio de todo esto es hablar mucho y sobre todo muchas misiones de ve para acá, ve para allá, ve para acá, ve para allá. Mucho estilo Fallout, obviamente. Mismos creadores, pues es normal. ¿Qué significa esta interrupción? El Jarl Valgruf no recibe visitas. ¿Tú quién coño eres, tío? Traigo noticias de Helgen sobre el ataque de los dragones. Bueno, eso explica por qué te han dejado pasar los guardias. Hombre. Vamos. El Jarl querrá hablar contigo en persona. A ver, déjame sacar la espada así del tirón. ¿Estuviste en Helgen? Sí. ¿Viste al dragón con tus propios ojos? Correcto. Sí, disfruté de una buena vista mientras los imperiales intentaban cortarme la cabeza. ¿En serio? Vaya. No te andas con rodeos sobre tu pasado criminal. Pero no es asunto mío a quién quieran ejecutar los imperiales. Especialmente ahora. Lo que quiero saber es qué sucedió exactamente en Helgen. El dragón destruyó Helgen. Cuando lo vi por última vez, volaba hacia aquí. Los imperiales estuvieron a punto de ejecutar a Ulfric, capa de la tormenta. Entonces atacó el dragón. Por Ismir. Irileth tenía razón. ¿Qué dices ahora, Provencio? ¿Debemos seguir confiando en que nuestras murallas resistan? ¿Contra un dragón? Mi señor. Deberíamos enviar tropas a Cauce Boscoso en el acto. Si ese dragón acecha en las montañas, el peligro que corren es inminente. Lo tomará como una provocación. Asumirá que nos preparamos para unirnos al bando de Ulfric y atacarle. No deberíamos... ¡Basta! No me cruzaré de brazos mientras un dragón quema mi fortaleza. Irileth, envía un destacamento a Cauce Boscoso de inmediato. Bien. Sí, mi Jarl. Si me disculpas, regresaré a mi puesto. Será lo mejor. Bien hecho. Viniste a buscarme por iniciativa propia. Has hecho un gran servicio a Carrera Blanca. Claro, hombre. Y no lo olvidaré. Toma. Una pequeña muestra de aprecio. Ay, muy bien. Hay otra cosa que podrías hacer por mí. Tal vez algo a la medida de tus particulares habilidades. Ven, busquemos a Farengar, mi hechicero de la corte. Ha estado investigando un asunto relacionado con esos dragones y con rumores sobre ellos. Tienes que ser más paciente. Pero yo no quiero ser paciente. Quiero mi vestido ya, papá. Uy, joder, tío, los botezo. Lo único que haces es quejarte y pedir cosas. Te ¿Vienes a Cuenca del Dragón para discutir por el conflicto actual con los demás grandes guerreros? Creo que he encontrado a alguien que podría ayudarte con tu proyecto del dragón. Quiero que le cuentes todos los detalles.
¿Así que el Jarl piensa que puede serme de utilidad? Sí, debía de referirse a mi investigación de los dragones. Sí, me vendría bien alguien que me trajese cierto objeto. Bueno, cuando digo traer, me refiero a adentrarse en unas peligrosas ruinas en busca de una antigua tablilla de piedra que podría estar allí o no. Directo al grano, ¿eh? Nada de tediosas preguntas sobre motivos y procedimientos. No. Me gusta que dejes esos detalles a tus superiores. Me han dicho que hay cierta tablilla de piedra en el interior del túmulo de las Cataratas Lúgubres. Una piedra de dragón que supuestamente contiene un mapa de lugares de enterramiento de dragones. Ve al túmulo de las Cataratas Lúgubres, encuentra esa tablilla que sin duda estará en la cámara principal y tráemela. Es sencillísimo. Vale. Es una tumba antigua construida por nórdicos, quizá en tiempos de la Guerra de los Dragones. Ah, tal vez lo que quieres saber es cómo llegar allí. Está cerca de Cauce Boscoso, un villorrio de poca monta situado a unas pocas millas al sur de aquí. Estoy seguro de que los lugareños podrán darte mejores indicaciones cuando estés allí. Bueno, uno debe proteger sus secretos profesionales, ¿no crees? Tengo mis fuentes y son fiables. Vale. Vale. Es nuestra prioridad actual. Antes de que sea demasiado. Pues nos vamos de aquí. Vale, esperemos que no esté muy lejos, porque si... Dicen que a Helgen lo golpeó un dragón. ¿Sí? A ver, un momentito. Mapa. ¿A dónde tengo que ir? Ah, pero no... Me ha dicho que está por Cauce Boscoso. Carrera Blanca. Cuenca del Dragón. Ah, que tengo que... Si estoy aquí, tengo que estar... Tengo que salir primero fuera. Vale. Pues vamos para allá, entonces. Tan 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 tin. Vale, ahora puedo hacerlo. Mapa. ¿Qué va, tío? ¿De verdad, macho? Aquí donde tengo que ir, ¿no? Aún no he descubierto este mapa. Colocar marcador, no. Granja. ¿Está aquí? Ah, casi, mira. Vale, perfecto. Voy para allá, al cauce boscoso. Y de ahí voy para no pegarme en pateo, tío, tío. Si no, me voy a pegar una patea que flipa. La habilidad de herrería se utiliza para crear armas y armaduras a partir de materias primas o para mejorar las armas y armaduras no mágicas que ya tengas. Uy, mira, está bien. Pues para allá, No sé si es bueno ir por la noche, pero bueno. Bueno, eso que me llevo.
Coño. Voy a pintar la nieve con tu sangre. Siempre arañazo. Un bloque de valle. Vale. Voy a pintar la nieve con tu sangre. Que eres muy pesada, ¿no? La pesa esta, tío. Ganzúa, oro. Espada de acero. No lo había escuchado, la verdad. Collar. Las armas de una más infligen un 15% adicional. Hostia. Atuendo, pociones, comida, ingrediente allí. ¿Qué hay aquí? Collar. Hostia, tiene un valor bastante alto eso, ¿eh? Este era el conejo. La patita. Pues otros enemigos que me acabo de cargar. No sé si es... Vale, tiene que ser por ahí. ¿Por ahí? ¿Cómo coño subo yo por ahí? Puñeta. ¿Cómo cojones tengo que subir yo por ahí? Hay unas casas, ¿no? ¿Será algo importante por aquí? Cabaña de anís, nuevo descubrimiento. Supongo que habrá que tirar por aquí. Wow, tío. Tío, puto juego de mierda. Mira la aurora boreal, tío. Buah, brutal, tío. Míralo, tío. Madre mía. Precioso, tío. Ay, es que este juego... Oye, pues ¿cómo coño se sube a la montaña esa, tío? Yo no sé cómo se sube a la montaña. No, por aquí no es. Así era por ahí. Voy a preguntar de la casa, tío. Porque no tengo ni zorra idea. Solo soy una pobre anciana, cielo. No tienes que preocuparte por mí. Qué bonito es tener visita. Es ahí, ¿no? ¿Eso qué es, tío? ¿Un caballo? ¿Será por aquí? Más empinado que la hostia. Que va, tío.
No sé por dónde es. ¿Y este caballo? Montar. ¿Puedo bajar? Bajar, vale. Al triángulo. Ah, es un bandido. Pues compañero, ya eres mío. Ay, perdón. Claro, pero... Ah, vale. Me gusta más de tú. Has elegido un mal momento para... ¡Coño! ¡No le pegas al caballo, hijo de puta! Mira el caballo cómo golpea. Mira el caballo cómo golpea. Si es que es el mejor. Eres el mejor, compañero. Entonces, esto que cuesta 50 pavazos, ¿sabes? Armadura. Me lo voy a llevar, pero no sé si es bueno o no. Qué grande el caballo, el tío, ¿eh? Pues quédate ahí, compi. Relájate ahí. Ojo, un momento. ¿Hay algo aquí? Lo que no veo son los enemigos, tío. Oh, mira, un cofre. Ah, magnífico. Muy bien, sí señor. Me congratula lo que acabamos de ver. Vale. Supongo... Vamos a ir tirar para adelante ahí. A ver, a lo mejor hay algo. A lo mejor hay algo. ¿Para es? Vale. Me ha asustado. ¿Esto qué? ¿Un altar o algo? ¡Hombre! Ya lo hemos encontrado. Túmulo. Perfecto. Perfectísimo, oye. Ah, mira, ahí hay un enemigo. Sigue viniendo. Y me dispara flechas, tío. Ah, mira, el gilipollas este. Cabrón. Me llevo la flecha porque yo creo que las flechas en teoría no... Hostia, 110 cuesta, yo me lo llevo.
Me lo llevo porque cuesta una pasta, tío. Y es que después esta mierda los vendo, ¿sabes? Y la flechita. Vale. Templo de las cataratas lúgubres. Como el museo. Chistaco del día. Chistaco. Hay gente, lo acabo de ver, ¿eh? Hostia, esta hace más daño, tío. Espérate un momentito. Armas. Ah, no, espada imperial. Ah, pues creo que tengo dos, entonces. Tengo dos. Sí, sí. Voy a ponerlo... Vale. Ah, mira qué guay, tío. ¿Son enemigos? Yo quiero mi parte de esa gata. ¡Hostia! ¿Cómo lo ha rematado, chaval? ¡Oh, my goodness! ¿Esto qué es? Skever. Me lo llevo. ¿Y tú qué tenías, compi? Se me da mejor, la verdad, que la espada, tío. Antes que... La espada se me da mucho mejor y aparte es mucho mejor, mucho más rápida. ¿Dónde está el bandido? Escudo de hierro. Una cosa. Objetos, armas. Aquí tengo que tener dos escudos. Armas. ¿Y dónde está el escudo? Atuendo. Ah, vale. Estos son muy malos, entonces. Es que hay algo. Vale. Ganzúa, gema, oro... ¡Oh! Uy, qué guay. Atuendo... No, el casco es mucho mejor. 19.430... Es mucho mejor, pero me lo llevo igualmente. Me lo voy a llevar por si acaso. Y después, si puedo venderlo, pues mucho que mejor. ¿Esto qué es? Una funeraria. Vale, estamos bien. Pues si estamos en una catacumba, ¿qué coño va a ver? Coño, si pone vacío. Vale. Qué mal rollo da esto, ¿eh? Vacío. Me llevo la poción.
Me pica el ojo. Vale. Por ahí de bandido. ¿Qué coño me han tirado? Va a morir porque no tiene apenas para cubrirse. No tiene para cubrirse, así que yo me la llevo. Antorcha, vale. ¿Esto qué es? Activar. La serpiente. No sé qué significa esto, pero bueno. Envoltorio de lino. Serpiente, delfín o ballena. Vale. Esto está mal. Esto por aquí. ¡Ay, mierda! Me faltaba uno. Que era el que se había caído. Vale, ¿esto qué es? Gema. Un cofre. Espada de hierro de Ascuas. Quema al objetivo haciéndole perder 5 puntos. Los objetivos ardiendo reciben daño adicional por fuego. Hostia puta. Esto me lo llevo yo. Vacío. Lee, ladrón. Robo aumenta a 16. No lo voy a leer, obviamente. ¿Y este bicho, tío? No lo he visto. Vale, bien. Un momentito. Armas. ¿Dónde está? Esto ya no lo quiero yo de favorito. Maza de hierro, no. Martillo, no. Esta. La espada. Espada de acero. Vamos a ponerla en favorito. Esta sí. Así, sí. Vale, aquí abajo hay bichos o algo, ¿eh? Oye, ya, tía. Pesado. ¿Esto qué es? Pergamino, bola de fuego. Veneno. Envoltorio de lino. Los envoltores de lino no sé para qué puñetas sirven, si sirven para algo o no, la verdad. ¡Hostia! Espera. Pociones. Pociones de curar menor. Vale, vale, tranquilo. Es dura, ¿eh? ¡Quítamelo de encima!
¡Aléjalo de mí! ¡Aléjalo! ¡Hostia, tío! ¡No puede ser! Coño, tío, vaya si... Yo vaya si hace daño, ¿eh? La perrilla, tío. ¡Hostias! Como tengo que empezar desde el principio. Pues sí. Me cago en todo. Muerte ya, hombre. Coño. Todo por culo. Tío, vaya putada, tío. Es una putada todo hacerlo del principio, pero bueno. Así aprendo que cuando me enfrente a un bicho de esto, tengo que guardar. me llevo esto y esto. La cuestión es, claro. ¿Cómo puedo hacerle tanto daño a la araña esa? Porque le pega un par de espadazos y me ha pegado a mí dos o tres golpes y me ha reventado. Esto no lo he visto yo. Voy aquí. No hay nada. Pero hacen daño, hace mucho daño a la araña, tío. Bastante, diría yo. Vaya sorpresa. No sabes hacerlo mejor, por eso. Coño. Vale, creo que puede ser que necesite la antorcha, tío. A lo mejor con la antorchita va mejor. Aquí arriba que había, tío. Ah, una poción. Me la llevo. Importante. Aquí estaba la espada. Esto estaba vacío. Me llevo esto. Me llevo también esto. Los perros estaban aquí. Aquí abajo. Ya. Vale. Me llevo eso también. Perfecto. Aquí está la araña, ¿vale? Vale, vamos a guardar para no hacerlo de nuevo. Porque si no es una putada, tío. Vale, vamos a ponerlo aquí. Vale. Está ahí. La mequetrece. Vale. Atuendos, armas. Vamos a poner esta. Grande, ¿eh? ¡Mátalo! ¡Mátalo! Con tranquilidad.
Vale, tengo que meterle en... Tengo que tensarla. ¡Mátalo! ¡No dejes que me alcance! ¡Ayuda! ¡Aléjalo de mí! ¡Aléjalo! ¡Aléjalo de mí! ¡Aléjalo! ¡Aléjalo de mí! ¡Aléjalo! Ahí, la hija de perra. No dejes que me alcance. ¡Ayuda! Vale, estoy dando, le estoy haciendo daño, ¿eh? Le estoy haciendo bastante daño ya. ¡Mátalo! ¡Mátalo! Es que yo creo que es la única manera, ¿eh? Matarla, ¿eh? ¡Ay, qué pena! Le queda poco, le queda poco. Ahí está el flechazo. ¡Sí! Leña. Veneno congelador, anillo de plata con granate y flecha de hierro. Por aquí. Lo conseguiste. Lo has matado. Ahora desátame antes de que aparezca otra cosa. ¿Pero tú quién eres? ¿Dónde está la garra dorada? Sí, la garra. Sé cómo funciona. La garra, las marcas, la puerta del salón de las historias. Sé cómo encaja todo. Ayúdame a bajar y te lo enseñaré. No te vas a creer el poder que los nórdicos tienen escondido ahí. ¿Tengo pinta de poder moverme? Antes tendrás que desatarme. Desenreda, a ver. Vale. Idiota. ¿Por qué debería compartir el tesoro con nadie? Me cago en tus muertos. Sabía yo que te ibas a escapar. Rata mentirosa. Ven para acá. Pero ¿de dónde sale? Esta gente... ¿Alguien me puede decir de dónde han salido estos bichos, tío? Bueno, estamos en una catacumba, es normal. Mandoble nórdico antiguo, tío. Qué chulo. ¿Tú qué tienes aquí? Garra dorada. Amigo. Diario de Arbel. A ver, ¿qué me puedo llevar de aquí? Bah, lo dejo un... ¡Hostia! Uf, ¿te imaginas que me llega a haber matado? Vale, vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Pociones. Hijo de puta, que tiene magia el cabrón. Que tiene magia el perraco. Cuidado con el del arco. Todos tienen flecha, ¿eh? Vamos por culo, llamé. Todos tienen... Arco nórdico. Hostia, esto me hace más daño, ¿eh? Ojo. Flecha nórdica, polvo de hueso.
mira, había una cosa ahí. Eso no me gusta. Pero vale, ya lo sé para la próxima. ¿Te vas a quemar? ¿Ese se cree que soy tonto? Vale. Count muerto. Coño, ya, te estoy diciendo que te muera. Madre mía, ¿cómo he protegido eso? Mucha gente hay aquí, ¿eh? Mucha gente estoy viendo por aquí. Mucha gente. Dime que por aquí se sale ya. Hijo de puta. Ven, yo te espero, yo te espero. No está mal. Cofre. Ah, llevo demasiadas cosas. Es normal. Es normal. ...160... ...50... cosas que me den poquito. 10, 20, 15, 10, 15, 30... Vale, esto de 10, 15... Mira, esto lo voy a tirar. También... 20, 15... Me lo dejo aquí por si acaso, pero bueno. Tampoco es que me haga... gran falta. Pues continuamos, pues. Madre mía, ¿por dónde tengo que tirar? ¿Esto qué es? Recoge setas brillantes. No sé para qué sirven, pero... ¿esto qué es? Calavera de troll. Espera un momentito. Armas... las dagas de acero, dagas de hierro, peso 2. Hostia, pues sí que pesan las mierdas, ¿eh? Se lo pesa. Vale. Así muy bien. Es que todo lo bueno, tío, que todo esto lo voy a vender, macho. ¿Sabes? Bola de fuego, una feroz explosión que inflige 50 puntos de daño en un radio de 5 metros. Los objetivos ardiendo reciben daño adicional. Me lo llevo también. Esas botas no. ¿Es por aquí? No, por ahí no es. Por aquí. Vale, tener cuidado. Te vas a quemar poco a poco. Vale. Me gusta esta espada, ¿eh? Va muy, muy bien. Va francamente bien. Ahí abajo, ¿qué hay, tío? Es que no sé si es por ahí o no. Va, yo vi por aquí.
¿Dónde está? Ah. El inquieto, ¿eh? Hay que tener cuidado, ¿eh? Vale, cuidado. Lo dicho. ¿Pero cómo me ha dado? ¿El hijo de puta este? Espérate, espera. ¡Ey! Cuidado. ¡Carajo! ¡Coño ya, hombre! ¡Mala! Estos son duros, ¿eh? Estos son muy, muy duros. Tener un cuidado con esta gente, tío. ¡Ay, qué pena! Vale, abrí un poquito. Ahí está. Vale. ¿A dónde va esto, tío? Vale, guardado automático. Supongo esto dará... Se escucha gente. Tú primero ya estás muerto. ¿Tengo más gente por aquí? ¿Aquí qué hay? ¿Vendrá el bicho? Vale, si viene aquí. Vale. Bien, vale. Estamos bien. El oro, tío, el oro es... El polvo de hueso no sé para qué sirve, tío. Así que me lo voy a llevar igualmente. Pero no tengo ni puta idea de qué sirve. Así que me lo llevo. Aquí ni nada. Me tiene que subir un poquito la sensibilidad de... De la visión, tío. Puerta de hierro. ¿Y esto hace? Ah, amigo, mira. Interesante. Cerco exterior. Vale, espérate un momentito. Libros. Nada más. Me dieron en las manos, por fin tengo mi poder, la garra de oro, y con ella poder doler el menor y contigo. Es idiota de... Ahora solo necesito llevarlo al sondo de la historia y abrir la puerta. La leyenda cuenta que los nórdicos establecieron una prueba para alejar a los indígenas. Indigno, pero que con la garra de oro en tu poder tendrás la solución de la palma de oro. Vale, aquí tiene que haber algo... Que muestre... Interesante. Lechuza. No, este no hace nada. No.
¿Tendré algo por aquí que se me haya pasado, tío? Ah, mira, eso era un... esto. Pergamino. Varios. Oso lechuza, ¿qué es más? Oso lechuza. Pueden ser por tamaño, quizás. De más grande a más chico. No. ¿Y al revés? Vale, hay algo que se me olvida, tío. A lo mejor me he pasado por algún lado y no lo he visto. Vida de nivel disponible. Son libélulas. No sé, tío. Buah. El oso estaba arriba, creo, ¿no? A ver, mejor vamos a ir a un momento por aquí a ver si se me ha olvidado algo. Puede ser, ¿eh? Aquí qué hay. Aquí ni nada. Voy a... aquí tampoco hay nada. Bueno, una poción que me llevo. Ni nada por aquí para saber. ¿Qué va, tío? Tampoco por aquí. Vaya paranoia, ¿no? Pero paranoia güeña. Pues lo buscaré por internet un momentito, tío. Que paso de... de rayarme. Vale, antes de nada vamos a buscar otra cosa. ¿Se pueden inspeccionar las cosas aquí?
Antes de mirar nada, no sé, a lo mejor... coño, míralo. Oso, vaya, vaya, está, tío. Oso, libélula y búho. Qué cabrón. Hostia, tío, no me da ni cuenta. Vámonos. No sabía que... Se puede inspeccionar, pero de otra manera, ¿sabes? Pesados los murciélagos, coño. Son muy pesados, ¿eh? Qué poco me gusta esa canción. Qué poco me gusta esa canción. Se lo ponen todo muy épico. Ah, mira. Subida de nivel disponible. Ya me he enterado. Cofre. ¿Esto qué es? Flor. Yo me lo llevo todo. No quiere nada. Eso es un altar nada más, solamente. Oh, a Skyrim. ¡Sí! ¡Vamos! Listo, calisto, oye. Yeah. Listo, calisto. Vale, pues vámonos hacia esto que es. Recupera la piedra de dragón. Bueno, la he recuperado. No me jodas. ¿No he recuperado la piedra? Ojo. ¿Que me la ha dejado sin querer ahí o...? Hostia, no puedo subir por ahí. Hostia, tú. Uf, madre mía. Espérate tú, que a lo mejor no la he visto, tío. Madre mía, no lo he visto. Palabras de poder aprendida, fuerza. Fuerza implacable. Coño, me ha asustado. Señor Supremo. Me cago en tu muerto, señor Supremo. Que no me golpee, ¿eh? Culo. Piedra de dragón. Ole. Ole. Esto me lo voy a llevar. Está clarísimo. Está claro. Armas. Suelto eso. Y una de estas. Y listo. Estabas aquí, viejo puto. La verdad es que no me doy ni cuenta, tío. Vamos, me quiero morir cuando he tenido que dar la vuelta, ¿eh? Uf. Bien, perfecto.
Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. No, objetos no. Mapa. Hacia aquí. Yes. Hay que ir para allá. Y ahora pues le daremos la tablilla, la garra esta y poco más, la verdad. A ver qué nos cuentan. Las armas mágicas pierden poder con cada impacto conseguido, pero se pueden recargar con gemas de armas llenas. Ah, amigo. Joder, ¿dónde tienes que gastar gemas, padre? Madre mía. Puedo apañármelas con los bandoleros. Eso es bueno. Todo este tema de los dragones... Cuenca del dragón. Venga, vamos allá. Tiritín. Tiritín. Para pam 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 pam. Para pam. Búscate problemas en Carrera Blanca y yo mismo te arrastraré hasta el calabozo de Cuenca. Sí, me va a arrastrar tú a mí, gilipolla. ¿Ves? Es evidente. Ah, completado, túmulo de la Cataratas Lúgubres. Uli, trofeillo. Como esos brutos que el Jarl suele endosarme. ¿Y qué hay de mi recompensa? De eso tendrás que hablar con el Jarl, o quizá con su administrador, Avenichi. Seguro que uno de ellos te compensará como mereces. Muy bien. Mi colega estará encantada de ver tu obra. Ella descubrió su paradero por medios que se niega a compartir conmigo. Al final, tu información resultó ser correcta. Y debemos agradecerle al camarada que la consiguió. Claro, hombre. ¿Has ido al túmulo de las Cataratas Lúgubres y traído eso? Buen trabajo. Envíame una copia cuando lo hayas descifrado. Farengar, tienes que venir enseguida. Han avistado un dragón en las proximidades. Tú también deberías venir. Hombre, claro. ¿Un dragón? ¡Qué emoción! ¿Dónde lo has visto? ¿Dónde está? ¿Qué hacía? Yo me tomaría esto más en serio si fuera tú. Si un dragón decide atacar Carrera Blanca, dudo que seamos capaces de detenerlo. Vamos. Ahora no. Y bien, Irilez me ha dicho que vienes de la Atalaya Oeste. Sí, mi señor. Dile lo que me has dicho a mí sobre el dragón. Así es. Vimos cómo venía desde el sur. Era muy rápido. Más rápido que nada que yo haya visto antes. ¿Qué hace? ¿Está atacando la Atalaya? No, mi señor. Simplemente volaba en círculos cuando me fui. Nunca he corrido más rápido en mi vida. Pensé que vendría por mí sin ninguna duda. Buen trabajo, hijo. A partir de ahora nos encargamos nosotros. Ve a los cuarteles a comer y descansar. Te lo has ganado. Irilez, ¿algún problema? Más vale que reúnas a unos guardias y bajes allí. Ya he ordenado a mis hombres que se agrupen en la puerta principal. Bien, no me falles. No hay tiempo que perder en ceremonias. Necesito tu ayuda de nuevo. Venga. Quiero que vayas con Irilez y le ayudes a luchar con ese dragón. Vamos allá. Sobreviviste a Helgen, así que tienes más experiencia con los dragones que nadie por aquí. No se me ha olvidado el servicio que me prestaste al recuperar la piedra de dragón para Farengar. Como muestra de mi aprecio, he dado instrucciones a Avenichi para que te permita adquirir una propiedad en la ciudad. Y por favor, acepta este regalo de mi arsenal personal. Vale. Nada me gustaría más. O sea, no tengo sitio, ¿no? Ese dragón. Pero no puedo arriesgaros. Os necesito aquí, buscando la forma de defender esta ciudad frente a los dragones. Me encontraré contigo en la Atalaya en cuanto se hayan reunido los hombres. No puedo más. Eso es que vale 35, con la tontería. Ahora, coño. Vale, justo 300 justo no puede ser. No es como Fallout, que sí se podía. Bueno, pues nos vamos a enfrentar a un dragonzuelo, oye. Buena suerte. Espero que llegues a tiempo. Guardias de la cuenca del dragón dicen que has ayudado al Jarl. Pero no nos lo podemos permitir.
tardado mucho en descubrir ese antro de ladrones. Ahora no voy a... Uf, ve a tu dragón. En la sesión de efectos de magia podrás ver todos los efectos mágicos activos en cada momento, incluyéndolos y los encantamientos de tu armadura. Uh-huh. ¿Pero es? Vale. ¿Dónde hay que ir? Hay que ir para allá, ¿no? Me voy a poner el arco, tío. Porque si no, verás tú. Ve a tu el dragonzuelo. Oye, ¿y la gente no viene o qué? Nuevo nivel. Cuando subes de nivel debes elegir entre aumentar tu salud, tu magia o tu guante. También podrás seleccionar nueva ventaja en este momento o hacerlos más tarde. Las ventajas disponibles aparecen resaltadas en cada constelación. Qué chulo. Vale, subimos salud, obviamente. Magia. Vale. Somos nivel 4 ya, ¿eh? Ojo. Vale. Ventajas que aumentar 3. Pero ¿esto cómo es? Ah, que se va. Hostia, chaval. Sí que hay cosas, ¿no? La escuela de destrucción domina la energía del fuego, la escarcha y la descarga. Esta habilidad facilita el lanzamiento de hechizos, tales como la bola de fuego, la estaca de hielo y el relámpago. El arte de crear y mejorar armas y armaduras a partir de materias primas. El arte bloquea con un escudo o arma de dos golpes. ¿Y puedo darle? Muro de escudo, el bloqueo es un 20% más eficaz. Vale, espérate. No. Yo estoy aquí, pero aquí la gente no me echa cuesta. Espérate, quiero ver lo de las habilidades, tío. ¡Hombre, Rolo, qué hace! A dos manos, a una mano. Arquería. Cuanto mayor sea tu habilidad, más mordido sea tu disparo. Hostia, esto está importante. Los arcos infligen 20% más de daño, hostia. De puta madre. ¿Esto qué es? Pulso bloquear para hacer zoom. Disparo crítico. 10% de probabilidad de que un impacto crítico inflija daño adicional superior a habitual. ¿Puedo aumentar esto? No. Arquería 18. Ah, requiere 20, 30. Vale, ok. Eso ya no. Ahí está, mira, ahí viene. Vamos, 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 vamos. Ya vienen, ya vienen.
ahora no hay indicios de ningún dragón. ¿No? Pero sí que parece que hay. Joder, si hay fuego nada más. Sé que no pinta bien, pero tenemos que averiguar qué ha ocurrido y si ese dragón sigue merodeando por aquí. Dispersaos y buscad supervivientes. Tenemos que saber a qué nos enfrentamos. Atalaya, este nuevo descubrimiento. ¿De quién es? No, retroceded. Aún está aquí, en alguna parte. Ha atrapado a Joroki y a Thor cuando intentaban ponerse a salvo. ¡Hostia, ahí está! Mirmulgir. Se llama el dragón este. Yo cómo le doy, padre. Madre mía, el dragón. Chía, pero ¿habéis visto el dragón, padre? El daño que hace. No sabía yo que los dragones hablasen. Un momentito, me voy a poner un poquito de configuración de la sensibilidad de la cámara, tío. Me la voy a subir un poco más. ¿Dónde está, tío? Ah, está ahí. Bloqueado. Joder. Hoy vas a morir, el bicharraco, padre. Eres inferior. Hoy vas a morir, dragón. ¡Muerto! ¡No! Vamos a asegurarnos de que el lagarto gigante está muerto. El lagarto gigante, dice. Así se dispara, muchachos. Flecha, escama de dragón, huesos de dragón, oro, flecha. Es que a mí todas estas cosas no me interesan, tío. Arma de dragón absorbida. Usa la sesión gritos del menú de magia para equiparte con un grito de fuerza implacable. Perfecto. Magia. Gritos.
Pero claro, por ejemplo... curación. Cura al lanzador de puntos por segundo. Vamos a ponerlo en favorito. R1. No me lo puedo creer. Eres sangre de dragón. En las historias más antiguas, cuando aún había dragones en Skyrim, los sangre de dragón mataban a los dragones y robaban su poder. Es eso lo que hiciste, ¿no es cierto? Absorber el poder del dragón. Bueno, ahora puedes gritar. Y antes no podías, ¿verdad? Eso solo puede significar una cosa, que eres sangre de dragón. ¿Sangre de dragón? ¿De qué hablas? Exacto. Mi abuelo solía contarme historias de los sangre de dragón. Aquellos que nacen con sangre de dragón. Muy bien. Llevo muchas cosas todavía. Hostia, llevo un montonazo de cosas, macho. Llevo muchas cosas. Este hace mucho más daño que este, ¿no? Así que este lo vamos a quitar en los favoritos. Y vamos a poner este. Vamos a soltar cosas, tío. Atuendo. Yermo de pie. Tío, esto cuesta bastante, ¿eh? Esto, armadura de piel, 50 pavos. 50, chaval. O sea, esto lo voy a vender. Es que lo voy a vender todo. No quiero vender. No quiero soltar nada. Si eso... Hostia, hacha de combate nórdica antigua. Vale, voy a soltar esto. La maza de hierro... Son 13. Hago un todo que puedo soltar, tío. Yo tengo todo lleno. Ingredientes. Libro, llave. Vale, ¿qué puedo soltar? A ver. Esto no. Esto lo voy a soltar. Hueso de dragón. Hostia, 500 vale, tío. Wow. Esto no pesa apenas, ¿no? No. Las armas, tío, es lo que más pesa. Listo. Espada imperial. Vigila lo que haces. Vale. Vamos al mapa. Vamos a entrar en carrera blanca. Vamos a intentar a ver si vemos un sitio para vender cosas y tal. Que nos va a venir súper, súper bien. Y a tope. Vale. No estamos causando ningún problema. Lo único que pedimos es que se... ¿Eso qué coño, tío? No te lo tomes a mal, pero... Es muy buen aspecto. Señor, ¿podrías darme una moneda?
Trabaja, niño. Vale, voy a estar otra horita más, ¿vale? Por Izmir, lo has logrado. Has matado a un dragón. Dobagin. Nananin. Nananin. Bien, por fin has llegado. El Jarl. Así que, espera. ¿Qué sucedió en la atalaya? Estaba allí. Digo. Sabía que podía contar con Irileth, pero tiene que haber algo más. ¿Sangre de dragón? ¿Qué sabes tú de los sangre de dragón? Así que es verdad. Los barbas grises te estaban invocando de verdad. Iniciado el camino de la voz. Los maestros del camino de la voz viven recluidos en lo alto de las pendientes de la garganta del mundo. Se dice que los sangre de dragón tienen un talento especial para la voz. La habilidad de concentrar la esencia vital en un zuhum o grito. Si de verdad eres un sangre de dragón, ellos te pueden enseñar a usar tu don. Has oído las invocaciones. ¿Qué más puede significar? Los barbas grises. ¿No has oído ese sonido de truenos cuando volvías a Carrera Blanca? Era la voz de los barbas grises que te invocaban a Alto Hrothgar. Es algo que no ha sucedido en siglos. Desde que el mismísimo Tiber Septim fue invocado cuando aún era Talos de Admora. Hrongar, cálmate. ¿Qué tiene que ver toda esta majadería nórdica con nuestro camarada? Por muy apto que parezca, no veo en él ningún signo de ser ese... ¿cómo era? Sangre de dragón. ¿Majadería nórdica? ¿Cómo te atreves, idiota engreído? Son nuestras tradiciones sagradas que se remontan a la fundación del primer imperio. Por Dios. Le da forma a Torlío. No duro con Adenichi. No quería ofender, obviamente. Es solo que... ¿qué tienen que ver los barbas grises con él? Esto es asunto de los barbas grises, no nuestro. Ocurriera lo que ocurriera cuando mataste a ese dragón, algo salió a la luz en ti. Y los barbas grises lo oyeron. Si ellos creen que eres un sangre de dragón, ¿quiénes somos nosotros para discutirlo? Deberías subir a Alto Hrothgar de inmediato. No se puede rechazar la invocación de los barbas grises. Es un gran... te envidio, ¿sabes? Por volver a subir los 7000 escalones. Yo hice la peregrinación una vez, ¿lo sabías? Alto Hrothgar es un lugar muy pacífico, muy desconectado de las tribulaciones del mundo. Me pregunto si los barbas grises son conscientes de lo que sucede aquí. Nunca ha parecido importarles. Da igual. Ve a Alto Hrothgar. Aprende todo lo que los barbas grises puedan enseñarte. Nos has hecho un gran servicio a mí y a mi ciudad, sangre de dragón. Por mi derecho como Jarl, te nombro Thane de Carrera Blanca. Es el mayor honor que puedo concederte. Te asigno a Lidia como tu edecán personal y esta arma de mi arsenal, que te servirá de insignia. Asimismo, comunicaré a mis guardias tu nuevo título. No queremos que te traten como a la plebe, ¿verdad? Nos honra tenerte como Thane de nuestra ciudad, sangre de dragón. Vuelve al trabajo, Provencio. Tenemos una ciudad que defender. Sí, mi señor. ¿Te lo he mandado cosa, tío? Pesado. Vale. Pues listo. ¿Cuántas cosas tengo, tío? Siento, me cago en todo. ¿Qué me han dado ahora? La voy a vender. Bueno, no. Las armas así raras me las quedaré. El Jarl me ha designado para ser tu edecán. Es un honor servirte.
El Jarl te ha reconocido como una persona de gran importancia para la comarca. Una persona heroica. El título de Thane es un honor, un regalo por tus servicios. Los guardias sabrán mirar hacia otro lado si les dices quién eres. Como mi Thane, he jurado servirte. Os protegeré a ti y a los tuyos con mi vida. Ve tú delante. Te cubro las espaldas. Yo volveré a casa por si me necesitas. Oh, puede venir conmigo la tía. Qué grande, ¿no? Vale, tengo que mirar... la... habilidades. Madura, discreción, cerradura, robo, eloquencia, alquimia, ilusión, destrucción, restauración, alternación, encantamiento. Locación. Discreción. Lo muy diestro. No. Hay cerradura. Esto en verdad está muy bien. Elocuencia, tío. Vale. Un segundito. ¿Está todo cerrado o qué? Coño. Voy a vender cosas ahora, tío. Hay que vender cosillas primero. Tengo demasiada mierda. Corre cierto rumor entre la guardia. Rumorean que eres sangre de dragón. No puede existir tal cosa. Todo es picor, tío, mira. Necesito un mercadero. ¿Esto qué? Almacén. Al respeto a la ley, me lo estás faltando a mí. Si no será tonto, ¿no? ¿Puedo entrar aquí? A ver qué hay aquí. ¿No hay nadie aquí o qué? Un
Madre mía, ¿no hay nadie en la puta casa? Lo sé, que llevo muchas cosas. No te lo tomes a mal, pero no tienes muy buen aspecto. Bueno, bueno, hombre. Yo que quiero comerciar, coño. ¿Tú qué haces? Saludos, vale. Pariente. ¿Qué te trae por Carrera Blanca? De cualquier forma, solo he pasado por aquí. Vengo a buscar fortuna. Ah, así que vienes en busca de oro. No tienes más que preguntarlo. Hay mucha gente en Carrera Blanca con demasiada panza y demasiado oro como para hacer nada por sí mismos. Está muy bien. No estoy seguro de que acepten nuevos miembros, pero deberías hablar con los compañeros. Los encontrarás en Jorbasker, su salón. Solo si por trabajo te refieres a poner a prueba tu acero en sangrienta batalla. Esa es la pregunta más importante de todas. El sitio perfecto es la yegua abanderada. Habla con la vieja Hulda, ella te mantendrá nadando en aguamiel. Pero ten cuidado con el bardo, Mikael. Es un miserable pomposo bebedor de leche. ¡Qué asco! Ah, ese tipo empaña la reputación de los bardos. Los nórdicos tenemos una larga historia como guerreros poetas. Me enorgullece contarme entre ellos. Pero Mikael, él solo canta por el oro y el afecto de las doncellas. Es una deshonra para nuestras tradiciones. ¡Hombre, rapa! ¿Qué tal? Que tu espada esté siempre afilada y tu lengua más si cabe. Mi lengua, dice el capullo. Yo solamente quiero comerciar, macho. ¿Por qué no me dejáis comerciar? Quiero comerciar. A ver, objeto, tío. Tengo que soltar cosas, coño. Esto no voy a soltar ni de coña, tío. Si cuesta una pasta eso. Ay. Bien, tío, ¿cómo va? Pues aquí llevo jugando ya 2 horas y cuarto aquí al... Al Skyrim, tío. Lo he empezado hoy, que me encanta este juego. Llevaba un montonazo de tiempo... Tengo buenos... Ah, mira. ¿Qué tienes a la venta? Las mejores. Menos mal. A ver. Mis armas, te voy a vender esto. ¿Tú cuánto tienes de dinero? 1000, vale. Esto no. Tampoco. Esto cuesta 61 pavos, pero tampoco es gran cosa. Los atuendos, esto sí. Esto y esto. Esto también. Esto. Vale. Y varios que tengo por aquí. Perfecto. ¿Y tú qué tienes, pequeña doncella? ¿Está encantado? No. Pensaba que sí. Tampoco tiene gran... Uy, mira qué chulo esto. Los no muertos de hasta el nivel 7 huirán durante 30 segundos. Interesante. No, pero esto no me interesa. Muchas gracias, señorita. Tú. Estamos buscando a alguien en Carrera Blanca y pagaremos una buena suma por la información. Tarde o temprano la encontraré. Encuéntrala tú con tu primo. Vale, voy a coger los arcos estos, se los voy a vender también, que cuestan 30 pavos cada uno, más o menos. Si están todavía, si están aquí. La tontería cuesta, ¿eh? Cuestan 30 pavos cada uno, ¿eh? Cada arco, tío. Así que le puedo sacar un buen dinerillo. ¡Yuhu! Menos mal, tío, que he encontrado ya la herrería, macho. No la he encontrado, tío. Ayudo a mi padre de muchas más formas. Las mejores armas. Me parece correcto. Armas. Este y este.
¿Trabaja en las fragua todo el día? ¿Qué puedes contarme? No, esto no lo quiero yo. Hasta la próxima. Vale, listo. ¿Qué tal, Rapa, tío? ¿Cómo estás? ¿Trabajando o hoy has dejado de trabajar? Hoy no has trabajado. Ay, los elfos de Kurt, también conocidos como Dunne, son originarios de Morrowind, el volcán de la isla de Central Paramount. Han entrado en erupción y devastado la nación. O sea, qué putada. Ay. Vale. Mapa. Esto fuera. ¿A dónde tenemos que ir? ¿Aquí? Pero esto no lo conozco, ¿no? No. Alto Horngar. Pues tiene pinta de ser una patea buena, ¿eh? Sí, sí. Tiene pintita de ser una pateilla buena. Uf, madre mía. Bueno, pues para allá. Vamos a cortar distancia. Ay, no puedo saltar esto. Vaya hombre. Vale. Pues nos queda una patea buena, ¿eh? Hola, Cari. Mira qué montaña. Ahí vamos a ir, a las montañas de ahí. Mira. Este juego te puede gustar. Ahora a las 8 termino el directo, me he visto y voy para tu casa. Mira, 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 ¿eh? Esta es la época que a ti te gusta. Ahí me tienes que llevar. Bueno, esto es época vikinga. Está basado en los vikingos, pero bueno, también te tiene que gustar, mira. Mira qué montañas hay ahí. Ay. No sé si es por aquí, tío. ¿Es por aquí? Voy bien. Ah, tengo que rodear la montaña, ¿sabes? Ajá. Buah, vaya pateo. Pero te incluye vestido de vikingo. Mira cómo voy vestido yo. Mira, mira cómo va vestido mi personaje. Mira. Y los hay vestidos de esclavo, los hay vestidos de todos tipos. Vale, pues vamos para allá. Eso es un perro. Que no me hace gracia. A tomar por culo. Ya está. Qué grande es mi guerrero, padre. Qué guay. Lo hay de todo tipo. Vamos. Si puedo ir por aquí más rápido, quizá. Mucho mejor, ¿no? Porque me tiene que pegar un. ¿Tú quién eres? Hay otro, ¿no? Sí. ¡Oh! ¡La puta! Ha pasado mejor vida. Me llevo el oro. Bah, no tienen gran cosa los notas estos, ¿eh? Son unos tiesos, ¿eh? Me llevo el pescado y todo, tío, qué grande. Me llevo la nota de a Rodulf. Patatas asadas también. ¿Hay algo aquí? Tomate. Manzana. Esto después me puede recuperar la vida un poco y tal, pero. Esto hay que abrirlo. Vaya, hombre. ¿Qué hay aquí? Un 75 de oro no está nada mal, ¿eh? Ojo. Y aquí hay algo importante. Barril. Vale, Cari, después nos vemos, ¿vale? Después nos vemos, tesoro mío. Que vaya muy bien.
Besitos. ¿Tú quién eres? Ah. ¿Quién está ahí? El ciego. ¿Eres tú? El jefe te estaba buscando. Dijo que estaría en la cumbre. Será mejor que no le hagas esperar. Vale. ¿Dónde está? ¿Hay alguien ahí? Me pareció... Vale. Se ha agotado por completo las cargas de tu arma. Para recargar, selecciona el arma en tu inventario y pulsa el 1 para la gema. Ah, vale. Si te hago esto, ¿qué pasa? ¿Quieres morir hoy, eh? ¡Hijo de...! Qué viejo puto, ¿no? Nota este, ¿no? ¡Muere, maldita sea! ¡Tú! ¡Basta! No. No hay perdón. No hay perdón de nadie. Saco de dormir. ¿Ah, puedo dormir una hora? ¡Ah, mira, coño! Perfecto. No lo sabía. Ganzúa, oro. ¿Y el pavo este que tenía, tío? Chuleta de venado. Gema de infinificante. Me la llevo. Vale. Hostia, tengo las gemas y todo que puedo. Tengo que venderlas también. El tocador que hay. No. No merece la pena. Vamos a ver qué hay aquí. Olla de hierro fundido. Son libros muy grandes aquí. Pero bueno. Aquí hay una caja. Vale. Hostia, mira, la botella de alquimia, tío. Pero claro, todavía no puedo hacer alquimia, ¿no? Puedes crear pociones y venenos al combinar dos ingredientes que comparten un efecto en común. Experimenta con diferentes ingredientes. Ah, mira. No, esto no. Garras de oso. Fábrica. Fallar creación, miel. Fallar creación, joder. Vamos a dejarlo. Porque voy a perder todas las cosas. Esto es lo que me gusta de estos juegos, tío. Que te relías un montón. ¿Crees que funcionará? Yo sí. ¡Vaya a ser! ¡No sabes hacerlo mejor, eh! Vale. Uy. Voy a pintar la piel. ¡Ay, que me he bloqueado! ¿Dónde vas? ¿Y el perro dónde va? ¿Te crees capaz de enfrentarte a mí? ¡Push! ¡No puedo! ¡Ojo! Esto es todo lo que sabes hacer. Fuera. ¿Esto qué son? Me llevo los hongos. Más. Mucha gente había aquí, ¿eh? Ay, mierda, me he cogido la maza esa que no quería, tío. ¿Esto qué es? Vale. Arco de caza... La piel de lobo me la llevo, tío, porque como también se puede vender y tal... Pues mira, eso que me llevo. ¿Qué hay aquí? Un atuendo. Valiente de mierda. Admirador.
De Río Bravo, creo que he leído. Y a mí voy a subir al nivel 5. Te compré. Que esté grande, ¿eh? Espera. Necesitaría un... Ahora sí. ¡Hostias! ¡Wow, chaval! ¿Pero qué dices? ¡Hostias! Este tío está chetado, ¿eh? ¡Oh, my goodness! El mío hace más daño que el suyo. Ahí está. Hostia, chaval. Me lo voy a llevar todo, ¿eh? Me lo llevo todo, todito. Pero vamos, del tirón. Vale. A ver qué tenemos por aquí. He cogido antes... Y yo, tío, es que todo esto... Ya he pasado el... Ya he pasado sobrepasado. A ver. Esto parece que es mucho mejor. Pero básicamente por el valor, ¿eh? A ver si le pego un flechazo así, ¿qué pasa? Vale, sale sangre. Vale, ¿qué tenemos por aquí más? Objetos, pergaminos no... Libros. Diario de Habjar. No voy a leerlo ni de coña. Gimbora, nada. No. Reanima un cadáver débil para que luche a tu favor durante 60 segundos. ¿Qué pone aquí? Tus pericias empiezan a colmar mi presencia. Sé que mi tío tiene sus problemas, pero él es nuestro vigía y tú vas a respetarle. Se acabó eso de salir y entrar escondidas. Se acabaron las bromitas en sus libros y los... Una bromita más de lo tuyo y ya verás que mientras vas a un día en las aulas. Vale, tengo que soltar cosas, tío. Cosa que no utilice, cosa que lo que fuera, tío. Estas coronas cuestan una pasta. ¿Qué más? Vale. La piedra ritual. ¿Puedo ir ahí? No puedo ir. ¿Puedo bajar por aquí? Yo creo que sí. Sí. Mira. Perfecto. Pues continuamos, pues.
¿Qué es eso de la piedra ritual, tío? Calentito. Coño. Espera. Este tío, nigromante principiante, pico de halcón, me lo llevo todo. La piedra ritual. Una vez al día, los que están bajo el signo del ritual pueden reanimar a los cadáveres que tengan cerca para que luchen para ello. Solo puede tener la bendición de un signo a la vez. Amigo. Tío. Interesante, guay. Vale, pues continuamos, pues. Muchos lobos veo yo por aquí, ¿eh? Vale, ¿qué armas tengo por aquí que quiten mucho más daño que esto? 23. Esto quita 9. ¿Será por aquí, tío? Digo yo que sí, ¿no? Coño, me ha asustado. Si conoces a leales hijos e hijas de Skyrim, diles que se dirijan a aventárselo al comandante. Capa de tormenta en carrera blanca, no de crujimiento. Pero este no es. ¿Dónde estoy, tío? Buah, tengo que seguir dando la vuelta. Bueno, por lo menos ya he descubierto otra cosa. Tiro. Eso tiene la cabeza de mamu esa, tío. ¿Qué coño será, macho? ¿Qué será? ¡Hombre! Espere usted, caballero. Espérete. Favorito. ¿Dónde está? Espada. Arco nórdico. Son dos, ¿eh?
Tío, pero espera, espera, espera. ¿Puedo guardar? Vamos a guardar. Al lado de este. ¡Yo! ¡Madre de mi vida! ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, ¿cómo me enfrento yo al bicho este, tío? Y a dos. Tengo que subir a las montañas, tío. ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Me cago en tu muerto! Ahora sí. ¿Pueden subir? Imposible. ¿Cómo mato yo a estos hippies, tío? Tengo que huir, ¿eh? ¿Los tengo que dejar atrás o no sé? Lo que voy a hacer es atraerlos a... Al campamento este lo voy a traer.
Me cago en Dios, parece que lo tengo atrás mío, tío. ¡Dispararle! ¡Ah, que no atacan los cabrones! Está difícil, ¿eh? Claro, yo estoy ahora para ir para allá. Paso del puto gigante, macho. Coño, llega el perro. ¿Qué va, tío? ¿Cómo me enfrenta yo al gigante ese, macho? Es imposible. Aquí está. Poción de salud, solamente tengo una. Ah, no, esa no es de salud, coño. Gente aquí. Sí, hay uno acá. Vamos a hacer una cosa. Vamos. Un bloqueo fácil. ¡Coño! ¿Y yo? ¡Ay! ¿En serio, tío? ¡Joder! ¡Ojo que no puedo salir de aquí! No puedo salir de aquí. Muerto ya. Thank you.
trabajar y a rematar. Mejor esto, tío, porque si no... ¡Me ha matado! ¡Pero, tío! Pero, ¿y esta gente, macho? Me cago en la madre que me parió ya, tío. Joder. Me ha matado ya 4 veces, por lo menos. Me cago en todo lo que se menea allá. Coño. ¡Coño ya! ¡Hostia puta! ¡Oline! ¡Ah, Dios santo de mi vida! Ha costado, ¿eh? Aquí está el otro, ¿no? Adiós.
Esto lo utilizo yo para dormir ahora, tío. No veas, tío, la peña, ¿eh? Joder. He muerto los putos trolls de los cojones, los gigantes esos. Aquí, tío, ¿habrá valido la pena venir aquí? Capa raída. Bien. Vale, bueno, algo es algo. ¿Y arriba qué hay? Un cofre. ¿Es muy caro el arco? Man. Mex auxiliar. ¿Me toqué? La flecha negra. Vale. Voy a dormir aquí una hora. Y arriba ya hay algo más. Un cacho queso. No vea. No veas, tío. No veas. Joder. Voy a intentar llegar lo que me queda de tiempo, tío. A ver si puedo llegar ahí. Joder, me falta abrir el cofre este. Por culo que ha dado el tío. Los gigantes. Y la madre que os parió, vamos. Me he destrozado la vida, pero bueno. ¿Esto dónde da, tío? Creo que me he desviado demasiado del camino. ¿Quién eres? Mike te da sus mejores deseos. Te iba a golpear. Mira un momento el mapa. Ah, pues mira, tampoco voy tan mal. Voy bien. Mira, un cartelito y todo. ¿A dónde tengo que ir yo? ¿Cómo se llama el sitio? De Ibar. Tiene que ser para allá.
Aquí hay algo, vamos a explorarlo un momento, que me salga ya el logotipo. No, no, tranquila. ¿Esto qué es, una cueva? Sí, escondite del cuchillo perdido. Vale, pero ¿dónde estoy? Madre mía, qué mala pinta esto, ¿eh? Voy a seguir dando la vuelta, tío. Algo por aquí, a ver qué hay. Me han hecho matarme por lo menos 5 o 6 veces. Por lo menos. ¿Estos quiénes son? Vamos, no habrá más paradas. Debemos. ¡Cuidado con ese fuego! ¿Y para qué nos molestamos en ir a una boda en este extremo perdido del imperio? Te lo he dicho, se casa Victoria y Chico de Cadena. Podemos subir de nivel y todo. Hemos subido de nivel, perdón. Lo cargo todo, tío. Todo lo que vea me lo mato. Que hay como dos cuevas o algo de esto, parece ser, ¿eh? Paso de agua oscura, no me descubrimiento. Mira. Estamos cerca. Cerca no, estamos a tomar por culo, tío. Hay que subir ahí arriba, tío. Vamos a subir, vamos a entrar, perdón. ¡Coño! ¡Hostia! Está muerto. Está muerto. Vale. Nota importante, no ir a ir. No ir ahí dentro. Malo. Cosa malísima. Mala, 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 mala. Chicos, aquí lo vamos a dejar, espero que os haya gustado, que bueno, si ya sabéis, si queréis ver el directo, obviamente va a estar resubido en el canal de YouTube. Nos vemos por supuesto en el próximo directo. Besos a todos.